Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 215, Reuniones Exitosas. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te agilicen, te faciliten y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son realmente importantes para ti, como tu salud, tu hogar, tu familia y esas metas que están todavía en el bucket list, pero son metas y sueños de tu corazón que quieres que se hagan realidad. Te toca a ti hacerla realidad. Los sueños no se hacen realidad. Tú lo haces realidad. Hoy es lunes 28 de octubre del 2019. Estamos a punto de caramelo de despedirnos del mes de octubre y entrar en noviembre. ¡Qué rico! Mi season favorito, mi temporada, mi estación favorita. Estoy feliz, me encanta cuando los días, los amaneceres son como el de hoy. Esas tardes así, oscuritas, fresquitas, hasta nubladas con su poquito de lluvia. Yo amo los días lluviosos. Y bueno, como cada lunes voy a estar hablando contigo de hábitos y rutinas. Los lunes me gusta hablar de aquellos hábitos y rutinas que a mí me han funcionado y me han traído resultados. Algunos los he aprendido a palo, a cantazo, gracias a los errores cometidos. Y otros los he adquirido porque me he formado, ¿verdad? He invertido en formación, he contratado mentores, he contratado servicios, he leído libros, he tomado talleres, he tomado cursos y yo he hecho una selección de aquellas cosas que me han funcionado o que he aprendido en el camino y lo que hago aquí es regalártela para que tú las puedas aplicar y tengas resultados a la mayor brevedad. Hoy te voy a hablar de reuniones exitosas porque ¿qué tiene que ver esto con hábitos y rutinas? Pues la reunión exitosa no es un hábito. Lo que es un hábito es prepararte para una reunión exitosa. Y esto te aplica a reuniones o llamadas telefónicas. A veces tenemos reuniones en agendas o que aquella me llamó para irnos a tomar un café o que alguien me llamó para una reunión. Cuando tienes negocio, los vendedores te van a llamar de todo tipo, a todas horas, con todo tipo de estrategia y tú eliges, ¿verdad?, con quién te vas a reunir, qué propuesta quieres escuchar, o incluso tú puedes estar convocando a alguien a una reunión porque le quieres presentar un proyecto, o quieres que te coticen algo, o quieres explorar una colaboración, o como una amiga me dijo en estos días, me voy a reunir con estas dos chicas que nos estamos organizando para hacer un evento y quiero asegurarme de maximizar el tiempo de esa reunión. Pues una de las cosas que yo inmediatamente te voy a recomendar es que no importa si la reunión te la piden a ti o tú la vas a convocar, tengas el hábito siempre, sí, 100% de las veces, de hacer una agenda para tu reunión. Si la reunión te la están pidiendo, tú vas a preguntar de qué se trata esta reunión y cuál es la agenda. Y si no la tienes, precaución con esa reunión. Porque si la persona te dice es para hablar, tú tienes que decidir si tú tienes tiempo para eso. Si la persona te dice, mira, es que te quiero presentar un proyecto, pues entonces apunta eso en tu agenda. Me reunión tal a tal hora para presentarme un proyecto, por ejemplo, y sea un poquito más específica pidiendo qué tipo de proyecto es y qué duración tiene. Especialmente yo te sugiero que tú le digas cuando te piden una reunión que seas tú quien controle el tiempo, que tú le digas, mira, te puedo dar 40 minutos, te puedo dar una hora máximo, pero si tú no pones esos estándares y la persona que te pide la reunión no los tiene, entonces esa reunión puede durar 3 horas y llegar a ningún resultado, o sea, resultar en una pérdida de tiempo. Si eres tú quien está pidiendo la reunión, vamos a hacer lo mismo. Va a pensar antes de pedir la reunión, ¿para qué yo le estoy pidiendo la reunión a esta persona? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué temas quiero tocar? ¿Y qué tiempo necesito? Tú vas a lucir mil veces más profesional haciendo un approach con una invitación como esta. Por ejemplo, fulanita, me gustaría verte para hablar de tal cosa. Me interesa lograr 1, 2 y 3. Me parece que podemos hablar cualquier tarde de la semana del día tal al día tal. Solo necesito 30 minutos de tu tiempo. Eso tiene mil veces más posibilidades que una reunión donde pides a ver si me puedo reunir contigo, ¿ok? Bien importante como hábito, si estás todavía en un empleo, que apliques esta disciplina, este tipo de hábito lo vas a necesitar como emprendedora, como empresaria, como dueña o dueño de negocio. Y qué mejor que usar tu entorno laboral para ponerlo en práctica. Cuando te inviten a reuniones, pregunta de qué se trata esta reunión, cuál es el propósito. Y aunque tú digas, bueno, es que yo no me queda de otra, tengo que ir porque estoy en un empleo, fantástico, tienes que ir, pero practicas. Piensa que tú te estás entrenando, estás en un entrenamiento para empresaria, para ser dueña o dueño de negocio. Entonces practica preguntar. Si es con tu jefe, por ejemplo,
Me estoy organizando, me gustaría saber cuál es el propósito de la reunión para ir preparada, por ejemplo, y que te diga, mira, el objetivo es presentar los resultados de venta, por ejemplo, o presentar el estatus de los proyectos. Ok, ¿y qué tiempo más o menos dura la reunión? Una hora, media hora, casi siempre si te la envían por correo electrónico ya te dice el tiempo de duración. Y pregúntale qué se espera de ti. ¿Necesitas que presente algo? ¿Necesitas que lleve cierta información? Y eso no solo te sirve para practicar, sino que te ranqueas porque luces como tremenda profesional. Esta es la manera en que yo lo hago y te recomiendo aplicarlo. Si ya tienes negocio, entonces empieza desde hoy. Mira esas reuniones que tienes en agenda y empieza una por una. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión y cuál es la agenda? Si no tienes objetivo y agenda, llama a esa persona o mándale un correo electrónico y pregúntale, fulanita, fulanito, me enviaste una invitación para esta reunión, quiero ir preparada, por favor dime de qué se trata y cuál es la agenda. Si no lo tiene claro, entonces establécela tú, ¿ok? Bueno, con esta reflexión me voy despidiendo por hoy, deseándote que tu lunes y tu semana sea estupenda. Yo estoy preparándome porque mañana martes voy a estar ofreciendo una conferencia en el evento Sparkle and Bliss de mi querida Zaira Domenech, que me invitaron a hablar de cómo hacer la transición de empleada a dueña de negocio. Y adivina qué, así mismo se llama mi conferencia, de empleada a dueña de negocio. Estoy muy emocionada. Llevo por ahí, si tú me estás escuchando y vas para ese evento, pues al fin nos vamos a conocer. Próximamente te voy a estar dando los detalles de nuestro próximo evento presencial para que hagas arreglos. Varias de ustedes me han escrito que quieren venir en Navidades, que vienen en enero, que si tengo evento le avise para poner su pasaje para la fecha en que voy a estar ofreciendo este evento. Pronto estaré ofreciendo detalles exclusivos, primero por el podcast y luego al público general. Con esta información me despido, que tengas un lunes feliz. Sabes que aquí abajo te dejo los enlaces de contacto si quieres ponerte en contacto conmigo, enviarme una pregunta, una duda, una inquietud, una sugerencia de algún tema que quieras que hable. Y si tú encuentras valor en este contenido que yo comparto por aquí, pasa antes de irte, dale scroll, scroll, scroll. Si me estás escuchando por iTunes, déjame tu reseña escrita, déjame tus 5 estrellitas. Si me escuchas por YouTube, me puedes dejar un mensaje, me puedes dejar un like. Y si estás en otra aplicación, dale un screenshot, 1, 2 y... Comparte esa foto en el story, taguéame o compártela en tus redes sociales. Dale share al enlace de este podcast y pásalo por tus chats para que les regales una notita de valor a esa gente que tanto quiere. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.